Hola. ¿Cómo podemos medir el bagaje de conocimiento que atesoramos a lo largo de nuestras vidas? No podemos. Abarca el registro de todas nuestras experiencias, no distinguiendo entre las esenciales y las triviales, los detalles insignificantes o las cuestiones generales. Hace caso omiso a si su origen reside en la lectura, el aprendizaje a través de cualquier otro medio, información recibida por medio de los sueños, pensamientos, la adquisición de conocimiento que se obtiene de interlocuciones, charlas, conferencias. Cualquier medio que ingrese información a nuestra mente será válido, sin importar la veracidad o exactitud de la misma. El conocimiento equivocado es desconocimiento y, como tal, forma parte también de nuestros conocimientos parciales, equivocados, pero conocimientos al fin, para llegar a la verdad, al menos nuestra verdad. Se dice que el saber no ocupa lugar. Por supuesto, nuestra mente posee un tamaño infinito. Puede almacenar todo el conocimiento, el que también es infinito. Almacén de proporciones infinitas para almacenar mercadería en las mismas cantidades. Sin embargo, una vez el filósofo griego Sócrates bien dijo: solo sabemos que no sabemos nada. Pero esta última frase no intenta decirnos literalmente que no sabemos nada. Entiendo que se trata de una forma de expresión que insinúa algo muy concreto. No importa cuánto conocimiento adquiramos a lo largo de nuestras vidas, siempre su significación será como nada frente al conocimiento total y absoluto, que no reconoce límites y cuyo volumen es infinito como el del mismo cosmos. También debemos contar con la posibilidad de que nada de lo que pensamos que es, sea, en cuyo caso estaríamos equivocados en todo y nuestro conocimiento sería nulo. Debemos colocar sobre la mesa todas las opciones. A partir de allí, podremos ir acercándonos a algo con la esperanza de que esto sea el conocimiento y la verdad. Existen teorías que aseveran que todo el conocimiento, incluyendo nuestra historia y la de todo lo existente, envolviendo el pasado más remoto, el presente y todo el futuro que esté por venir, cohabitan en nuestra mente. No me extrañaría que así fuera, hasta diría que coincido con ello. Constituye uno de los grandes misterios de nuestra existencia. De allí que resulte estéril intentar tener razón. Nadie la tiene. ¿Quién sabe la verdad? ¿Dónde podremos encontrarla? ¿Quién o qué nos dará la seguridad de haberla encontrado? Los límites de nuestro cuerpo físico, nuestra dimensión en la Tierra, las características de nuestra razón, intelecto, afectividad, se encuentran aprisionados dentro, todos dentro de una diminuta y grosera fantasía. Intentamos escapar de nuestro cuerpo para conocer, pero ni siquiera lo sabemos. No logramos encontrar tierra fértil para esta mágica semilla que somos, y que por tal motivo no logramos hacer germinar. Llegarán los tiempos. El filósofo francés René Descartes, o René Descartes, dijo: daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. Me parece obvio que lo que este gran filósofo intentaba recalcar es el abismo existente entre nuestras posibilidades de conocimiento
y todo lo que no sabemos ni sabremos nunca durante el transcurso de nuestras vidas, pero que sin embargo está allí. Sin ánimo de crítica hacia esta eminencia de la filosofía moderna, y teniendo en cuenta que cada uno cierra los negocios de la manera que mejor le parece, yo me atrevería a ofrecer todo lo que sé por el 1% de lo que ignoro. Muchas gracias y hasta la próxima.